Y aquí viene Butler, avanzando seguro hacia la curva. ¡Entra en la curva! Ha entrado un poco tarde y ha estado a punto de salirse de la pista. ¿Crees que habrá sido un lapsus, Pedro? Me parece que está conduciendo un poco a la desesperada, Antonio. Está presionando demasiado, o sea, pero si no tiene a nadie alrededor. Devon, deberás tirar menos de los frenos. Está... Los frenos van mal. Vale, ahora lo vemos, pero me temo que notarás una bajada en el rendimiento. ¿Qué? ¿Por qué? Te dijimos que fueras con calma en la última vuelta, pero al forzarlo lo has empeorado. Habrá que apañárselas por ahora. ¿Pero de qué estás hablando? Escucha, haz lo que puedas, Devon. Venga. Estás entre los 10 mejores. Sigue así. Quedan 5 vueltas de combustible. Ojo a la distancia que tienes con el coche de delante de 2,3 segundos.
gran adelantamiento. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 9,3 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 2,0 segundos. Es la última vuelta. ¡Vamos, vamos! Solo nos quedan unas 2 vueltas de combustible. Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Bueno, no es la primera vez que vemos a Devon Butler haciendo de las suyas, aunque me pregunto qué pensarán en Conner Sport. Bueno, Antonio, como ya hemos visto más veces en el pasado, esto es algo muy duro y controlar a tus pilotos no es tarea fácil.
pero en el fondo están trabajando para sacar adelante al equipo y eso es lo que quieres. Es una situación difícil de manejar. Es algo a lo que ya se enfrentaron la temporada pasada. Sabemos que Kasper Ackermann quería hacer borrón y cuenta nueva para 2023, así que seguro que tendrán una charla luego. Está claro que lo que menos querrían era repetir sus errores del pasado. Ya les hemos visto golpearse en la pista este año y no pueden dejar que sigan haciéndolo. Esto tiene que parar porque solo perjudica la reputación de su equipo y a la suya propia. Tienen que arreglarlo. Seguro que tienen una charla luego. Pues todo cambia aquí en Australia. A ver cómo reaccionan los equipos a sus nuevos puestos en la tabla. Red Bull ha luchado sin descanso por la primera posición y aquí tienen su justa recompensa. Este equipo ofrece tanto al deporte del motor que uno no puede sino alegrarse por su victoria en la carrera de hoy. Hoy no ha respondido a la orden del equipo, Devon. La temporada pasada en Hungría dijiste que se debió a un problema de comunicación, pero Conner Sport dijo que no sabía cuál era el problema. ¿Estáis ocultando algo? ¿Qué ocurre realmente? Mira, cualquier cosa que diga se va a sacar de contexto, así que prefiero no alimentar esas especulaciones. Lo hablaré con el equipo y averiguaremos la forma de solucionarlo para que no se repita. Eso es todo. Hoy has terminado la carrera con un coche un tanto defectuoso. ¿Cómo te ha influido en la carrera? Sí, no ha sido un problema. Obviamente no he ido tan rápido como nos gustaría, pero bueno, ya has visto la carrera. He decidido poner al mal tiempo buena cara. Y es que a veces es lo único que podemos hacer. Hay quien dice que recibes un trato preferente porque tu padre financia el equipo. ¿Qué respondes ante esas acusaciones? Eso es algo que nunca entenderé. Como si la única razón por la que soy rápido en la pista sea porque mi padre financia el equipo. ¿Qué sentido tiene eso? Es una tontería. ¿Cómo crees que le irá a Conner Sport esta temporada, teniendo en cuenta tus resultados hasta ahora? Espero que lo ganemos todo, Natalie. Siempre se habla de Mercedes y Red Bull, pero esta vez la gente se va a llevar una buena sorpresa, porque Conner Sport será líder de constructores al final de la temporada. Ya lo has oído. Muy amable, gracias. ¿Puedes echarle un vistazo a esto? Cas, tienes que cortar esto de raíz, ¿me oyes? ¿Andreo? Lo de Butler. ¿A qué ha venido lo de hoy? No quiero que vuelva a suceder lo de la temporada pasada. Somos un equipo, no podemos permitirle hacer lo que quiera. Tranquilízate, lo tengo bajo control. Estamos hablando de Devon, es incontrolable. Casi pierde el coche, Kasper. Pero no lo ha hecho. Ya sabes que en la pista puede pasar de todo. Seguro que hay una explicación. O una excusa. Ya nos enteraremos. Sacaré el tema durante la reunión, así que luego te cuento. Vale, espera. Tengo que dejarte. Tengo a Davidoff en la otra línea. Ah, cómo no.
Disfruta. No, si uno de tus pilotos decide ir por libre, tienes un problema gordo. Por eso le tuve que llamar la atención en la siguiente reunión. ¿Y cómo reaccionó Devon? Bueno, pues negándolo todo. Le echó la culpa a las comunicaciones. Lo cual me pareció extraño. Pasó lo mismo el año pasado cuando yo era jefe de equipo y puso exactamente la misma excusa.